Bueno, al principio estuvimos lesionados del pie. Antes de empezar el Campeonato de España nos rompimos el pie ahí entrenando. Y bueno, no pudimos hacer las dos primeras pruebas del Campeonato de España de motocross. Y ahora estamos aquí intentando hacer lo mejor posible para recuperar esas dos carreras perdidas. El Campeonato de España de Supercross, no sé, me está gustando muchísimo. Las mejores carreras que he hecho a lo mejor. Y bueno, me parece todo súper bien, mucho público. Y bueno, al principio creía que era difícil, un poquillo, pero bueno, empezamos a coger a sentirnos bien y eso en el circuito, y espero que bueno, que no caer aquí en última carrera de España, de Supercross en Elda. De todas las pistas de Supercross, la que más puede que me haya gustado más fue la de Cuevas Almazora, que no sé, fue un circuito muy guapo. Y la verdad que. Y bueno, que me gustaron. O sea, me gustan mucho todas, pero la de Cuevas de Almazora no sé, me gustó muchísimo. Llevamos varios años haciendo el ADAC, el campeonato alemán de motocross. Y bueno, eso no vamos a hacer podium, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que sabemos. Y nos sirve mucho de aprendizaje por aquí, por el Campeonato de España de Motocross. El 2017, vamos a ver, haremos el ADAC, seguiremos haciendo el ADAC para aprender. Y el europeo este año no nos lo vamos a guardar, o sea, vamos a entrenar fuerte el Campeonato de España de Motocross y Supercross. Y el ADAC solamente.